con el gusto de siempre les saludamos a través de Urbis TV Noticias en este martes 22 de noviembre del año 2022. Hoy, como todos los días, tenemos información importante que compartir con usted. Vamos rápidamente a las noticias. En el Ayuntamiento de Morelia, el alcalde Alfonso Martínez Alcázar pone en marcha el programa denominado 1, 2, 3 por todas. ¿De qué se trata? De esto. El presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, puso en marcha la estrategia 1, 2, 3 por todas, un programa específicamente dedicado a salvaguardar la integridad física de las niñas, adolescentes y mujeres que viven en la capital del estado. El programa surgido del Consejo de la Ciudad es el testimonio de que en esta capital se escucha al ciudadano y prueba de ello es la implementación de este tipo de políticas públicas que buscan enfrentar el fenómeno de la violencia hacia las mujeres y las niñas y que hoy como primera medida y con el apoyo de empresarios se colocarán puntos naranja en sus negociaciones a fin de que las niñas, adolescentes y las mujeres sepan dónde encontrar apoyo ante casos de agresión y violencia. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, para el tercer trimestre de 2022, el 64% de la población de 18 años y más consideró inseguro vivir en su ciudad, dijo Nuria Gabriela Hernández Abarca, titular del Instituto de las Mujeres e Igualdad Sustantiva de Morelia, pero también agregó cifras de agresiones en el entorno familiar. Respecto a la violencia en el entorno familiar, de enero a septiembre de 2022, se estima que el 8.1% de las personas de 18 años y más en zonas urbanas fue violentada, el 8% en el entorno familiar. En mujeres este porcentaje fue del 9.5%, mientras que para los hombres solamente es del 6%. Por su parte, el alcalde de Morelia dijo que este es un programa diseñado para proteger a las mujeres y no será solo un evento donde se toman fotografías. La idea de este programa 1, 2, 3 y la instalación de puntos naranja tiene que ver con el compromiso transversal de la administración, pero también de la ciudadanía, para poder poner espacios en donde las mujeres puedan sentirse seguras o a dónde acudir en determinados momentos. El alcalde entregó los distintivos de punto naranja de manera simbólica a 5 empresarios, pero hizo votos para que esto se replique por toda la ciudad. Tenemos que trabajar de manera transversal para que esto pueda tener y arrojar resultados. Que no se queden 5 o 10 puntos de atención. Imagínense, en una ciudad como Morelia, que entran a la aplicación al código QR, que da 3 kilómetros el punto más cercano, pues es imposible. En Urbis TV Noticias, Rafael Silva. En otros temas, arranca la colecta anual de la Cruz Roja. Se espera recaudar o superar, mejor dicho, el millón de pesos en donativos. Esperemos que así sea. Este martes dio inicio la colecta anual de la Cruz Roja Mexicana, que en el caso de Michoacán busca superar 1,900,000 pesos en donativos. Al respecto, el delegado en la entidad de la institución de asistencia, Ignacio Gallardo, refirió que 2019 ha sido el mejor año en cuanto a recaudación, con más de 6 millones de pesos. Sin embargo, por la pandemia COVID-19, los recursos obtenidos mediante apoyo social disminuyeron considerablemente. La diferencia de la recaudación del 2019 contra el 2021, que nos bajó la recaudación de 6 millones y medio a 1,900,000 la colecta. Entonces ahora, hoy arrancamos la colecta 2022, nosotros apelamos al buen corazón de todos los... Por su parte, la presidenta honoraria del sistema DIF Michoacán, Grisel Tello Pimentel, convocó a funcionarios y sociedad en general a sumarse a la colecta. La pandemia ya pasó. El año pasado les pedíamos que la aportación fuera voluntaria porque así se hace, es manera voluntaria. Pero la pandemia ya pasó. Creo que hoy todos podemos hacer un poco más de labor desde nuestros espacios para fortalecer esta institución. Resaltó que la Cruz Roja cuenta con la confianza de la población que cuando requiere de algún servicio piensa en acudir a este espacio. Actualmente la institución tiene en sus filas a 560 voluntarios y se han atendido a cerca de 100,000 personas en la delegación Michoacán, de los cuales 80,000 corresponden a servicios médicos y 5,000 servicios de ambulancia. En Urbis TV Noticias, Aida Espinosa. En diciembre se prevé el nuevo centro de salud mental para Michoacán. Este estaría ubicado, el primero, en Zamora.
Luego de que se aprobara la Ley de Salud Mental, el gobierno de Michoacán tiene el compromiso de construir al menos 2 centros de atención a la salud mental en las principales zonas económicas de la entidad, señaló el titular de la Secretaría de Salud, Elías Ibarra Torres. En entrevista refirió que el primer centro, que corresponde a la región Zamora, podría ser puesto en operaciones en el mes de diciembre del presente año. La Ley de Salud Mental, que se acaba de publicar en Michoacán, faculta para que se tenga al menos un centro de salud mental y adicciones pequeño en cada zona económica y obliga a la Secretaría a hacer al menos 1 o 2 por año durante este gobierno. Entonces también será canalizado para construirlos y para equiparlos y para ponerle sus recursos humanos. Señaló que dentro del proyecto del presupuesto 2023 que fue entregado para su análisis al Congreso del Estado, se plantea una partida especial para este proyecto, sin especificar el monto, pero que forma parte de los 500 millones de pesos que se proyectan de incremento para la dependencia, que podría operar el próximo año con 9.900 millones de pesos. En Urbis TV Noticias, Aida Espinosa. Requiere de Michoacán por lo menos 10.000 policías, dice el secretario de Seguridad Pública, 10.000 policías para poco más de 4 millones de habitantes. El titular de la Secretaría de Seguridad Pública, José Alfredo Ortega Reyes, refirió que la entidad requiere de al menos 10.000 elementos de seguridad para cumplir con los estándares internacionales de atención. En entrevista indicó que actualmente se realizan procesos de reclutamiento, selección, capacitación y certificación de nuevos policías, tanto para la Guardia Civil como para las corporaciones municipales. Bueno, para el ideal lo tendríamos que hacer a unos 10.000 más o menos. Ellos también tienen muchas necesidades de sobre todo del estado de fuerza. Ya lo están haciendo, también con el mismo proceso de reclutamiento, certificación, capacitación y la entrega de su certificado único policial. Ortega Reyes señaló que Michoacán mantiene un 78% de elementos certificados. De manera general, al recordar que los exámenes de control y confianza requeridos se realizan de manera constante tanto para elementos en activo como para nuevos integrantes, y se prevé que para 2023 el 100% cumplan con los estándares de certificación. En Urbis TV Noticias, Aida Espinosa. En temas de carácter municipal, se fortalecerá el alcoholímetro por esta temporada y lo que viene de diciembre y enero. En lo que va del año, la Policía Municipal de Morelia ha decomisado 100 armas de distintos calibres, lo que ha frenado la comisión de delitos en la capital del estado, informó este martes el comisionado de la Seguridad Pública en Morelia, Alejandro González Cusi. El funcionario señaló que dentro de los operativos del alcoholímetro que se verán fortalecidos por la temporada, también se han decomisado hasta 4 armas, por lo que destacó no solo el funcionamiento de este programa, sino la importancia que reviste en la prevención de delitos que bajo los influjos del alcohol se pueden cometer. Sí, claro, sí se han decomisado armas, me parece que han sido hasta el momento 3 armas, ¿no? Y ahí está la labor preventiva que decíamos, el alcoholímetro no solamente es un tema para sacar de circulación potencialmente a alguien que pueda cometer un accidente de tránsito, sino también la generación de violencia, es gente que llega violento, ¿no? A sus casas, a los lugares donde se reúnen, y en ese sentido, por supuesto, que esa parte es un tema preventivo, ¿no? Un tema que hemos dicho que abona la cuestión de la seguridad y seguiremos trabajando. González Cusi dejó en claro que el alcoholímetro es hoy aceptado por los ciudadanos. A ver, nosotros hemos considerado que el alcoholímetro es una política pública que ha funcionado, una política pública que ha sido exitosa. Así se refrenda también por los morelianos, que hay una aceptación del 75% en las encuestas de esa política pública en particular. Decirles que el bajón en tema de accidentes es la reducción de 27% desde la aplicación de este operativo. Y también, por supuesto, que lo hemos notado en el tema de convivencia, en el tema de conflictos. Si bien Morelia tiene una tasa importante de conflictividad social, lo hemos notado también que este tipo de operativos en concreto, por las horas en que están realizando y por el tipo de público, digamos, al que nos enfrentamos, ha tenido una incidencia importante en el bajón de las violencias, sobre todo en esos horarios nocturnos. A la par, señaló que en esta temporada y desde ahora que inician las fiestas por la Guadalupana, se implementarán distintos operativos para prevenir ilícitos en la capital de Michoacán. En Urbis TV Noticias, Rafael Silva. Está usted informado por su atención y preferencia. Muchas gracias. Nos vemos y nos escuchamos el día de mañana.